Bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad Financiera. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un repaso rápido de cómo está el portfolio. Vamos a, por supuesto, refrescar las metas y vamos a hablar de algunas noticias del mercado, cositas que fueron pasando en la semana, ¿ok? Recuerden, para los que recién se enganchan con estos videos de Libertad Financiera, todos los videos están en orden, están en una playlist en YouTube y les recomiendo que vean los videos en orden para que entiendan lo que estamos haciendo. Pero les recuerdo básicamente y muy rápido que estamos construyendo un portfolio de dividendos. Estamos invirtiendo $250 al mes y vamos en busca de un capital final de unos $10,000, ¿ok? O sea que vamos a estar invirtiendo por 36 meses. Son todas compañías de la lista aristocrática de dividendos y vamos a reinvertir todos esos dividendos que vayamos cobrando, comprando nuevas acciones, aumentando nuestro capital, es decir, usando el interés compuesto a nuestro favor, ¿ok? Con eso dicho, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, porque en Instagram yo doy un update los jueves, muy rápido, de cómo está el portfolio. También doy noticias, ¿no?, con respecto al mercado, así que muy importante que me sigan en Instagram. Y también no se olviden que si se abren una cuenta con el broker que estamos usando en estos videos, eToro, pueden seguir mi perfil de inversor que es público y pueden hasta copiar mi modelo de inversión, ¿ok? Así que si van a abrir una cuenta con eToro, pueden usar el link en la descripción. No es un link afiliado, a mí no me dan nada porque usen ese link, pero ya nos podemos conectar directamente en esta red social interna que tiene el broker, ¿ok? Además, les cuento que hago un video yo los domingos. Estos videos de Libertad Financiera salen los lunes, pero los domingos hago un video muy freestyle. No tiene que ver con la inversión, no tiene que ver con las finanzas. Es un video que a mí me gusta hacer mucho y habla de temas diversos. Muestro diferentes cosas, mucha variedad. Así que no se pierdan los domingueros. Acá también les dejo la lista de reproducción, así que redondeando tenemos un video los domingos y un video los lunes, ¿ok? No se olviden también suscribirse al canal, si les gusta lo que hago, déjenme por favor like en los videos porque eso ayuda a que más gente pueda engancharse con estos videos, puedan verlos, ¿no? Con todo eso dicho, vamos ahora a la compu, vamos a ver la noticia que rescaté de la semana con respecto a los mercados y vamos a ver cómo estuvo el S&P 500, cómo se estuvo manejando este índice que es el que yo uso para ver un poco el reflejo de lo que estuvo pasando. Y por supuesto nos vamos a loguear al broker de eToro, vamos a entrar a mi cuenta y vamos a ver cómo están esas posiciones, ¿ok? Y también qué dinero habrá entrado eventualmente por dividendos. Síganme. Bueno, y acá estamos en la computadora. Acá tengo abierto El Economista. Este es un portal que yo leo mucho, es español. Está muy bueno porque, bueno, además de estar en el idioma que todos manejamos, da noticias, ¿no?, en general de Europa, Estados Unidos, ¿no?, diferentes economías, también Asia. Y básicamente la noticia que yo rescaté de la semana pasada, recuerden que yo grabo estos videos los sábados, salen los lunes. Básicamente dice que Estados Unidos mantiene una recuperación económica incierta y llena de contradicciones. Y yo lo que rescato en esto es que, claro, siendo que nosotros seguimos en una pandemia y el virus de papel higiénico causó estragos, aún no tenemos una vacuna, está la posibilidad de una segunda ola, de un rebrote que uno no sabe con qué potencia el virus puede volver, si, digamos, hay inmunización de rebaño o no. Hay mucha incertidumbre con respecto a lo que puede pasar, si seguirá el confinamiento. El peor enemigo de Wall Street, de la economía y de la bolsa, es la incertidumbre. Es no saber qué va a pasar. Por supuesto, nadie tiene la bola de cristal y nunca vamos a saber qué va a pasar. Pero si uno puede tener una idea futuro, puede planear. Lo que pasa básicamente es que mucha gente hablaba de la recuperación en V. Recuerden, nosotros esto lo vemos en el gráfico del S&P 500. Ahora igual vamos a ir a verlo. Mucha gente hablaba de una recuperación en V, digamos, total, que eso era lo que iba a pasar, pero ahora entra en duda de que eso tal vez no sea así. Yo les recomiendo, voy a dejar el link en la descripción, por supuesto, el video, que lean esta nota, yo ya la leí toda. Está muy bueno todo lo que explica, porque habla, ¿no?, de las diferentes industrias, habla de lo que fue pasando, habla de lo que podría llegar a pasar, así que les dejo el link en la descripción. Y hablando directamente del S&P 500, yo voy a ir un año hacia atrás. Y acá se esperaba, ustedes ven la bajada que tuvo, ¿no?, el virus de papel higiénico, se esperaba una recuperación en V, ¿no?, lo que se dice un V-shaped recovery. Se esperaba en el sentido de que era lo que venía pasando. Ustedes fíjense que baja estrepitosamente y empieza a recuperar con vaivenes, pero recupera, ¿no?, y llega a este máximo de 3.232, el índice, muy cercano al máximo histórico que estuvo antes del crash, ¿ok?, de 3.386. Luego vimos esa bajada, ¿no?, que analizamos en el video anterior, fue el jueves
de la semana pasada, ¿no? La anterior. Si les interesa, vean el video anterior. Están puestos en orden, están en una lista de reproducción. Ahí lo explico. Luego, fíjense, fue recuperando. Así que si nosotros vamos a 5 días, vamos a ir a un mes hacia atrás si quieren. Y vamos al lunes, ¿ok? 15. Fíjense que la bolsa abrió recuperándose, es decir, el índice abrió recuperándose. Acuérdense, el S&P 500 refleja las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Fíjense cómo fueron recuperando, ok, al martes, luego hubieron leves bajas al miércoles. El jueves se mantuvo bastante estable y ayer cerró un poco a la baja en 3.097. Con esto dicho, lo que yo le vengo a decir es que nadie puede hacer un timing en el mercado, ¿ok? Acá la única manera que nosotros consigamos plusvalías a través de nuestro dinero es invirtiendo constantemente, es todos los meses comprando posiciones, es no perder el foco de cobrar esos dividendos y reinvertirlos, ¿ok? Así que con eso dicho, vamos ahora a ver cómo está el broker de eToro. Recuerden, eToro es el broker que yo uso para estos videos. Yo ya estoy logueado. Voy al portfolio. Vamos a ver cómo están esas posiciones. Está bastante bien nuestro portfolio, ¿no? Tenemos mucho en positivo, algo en negativo, como Abbott, Coca-Cola, Walmart y AT&T. Estamos con un beneficio de $43. No está mal. Pero lo lindo es que entró un nuevo dividendo. Ahora tenemos 1,23 en dividendos que cobramos en junio, dinero que voy a reinvertir en julio, ¿ok? Esa es la idea de estos videos, esa es la idea del interés compuesto. Y como ven, yo ya tengo invertidos los $250 que vamos a usar para abrir las 5 posiciones nuevas del mes que viene. Ahora, esas posiciones yo ya las tengo elegidas, ¿ok? Ya las tengo en una lista. Ustedes si abren una cuenta y me siguen en eToro ya lo podrían ver. Pero no se los voy a mostrar todavía, eso es para el video de la semana que viene, donde vamos a estar analizando esas 5 nuevas posiciones. Y luego en el otro video que le sigue, voy a invertir en estas compañías, ¿ok? Bueno, hasta acá este video, hablamos de todo un poco. Recuerden, por favor, como les dije antes, suscribirse, darle clic a la campanita, les avisa cuando sale un nuevo video. Recuerden, hay un video todos los lunes de Libertad Financiera. Recuerden seguirme en Instagram. En Instagram yo doy updates del mercado. Los jueves hago un update de 1 minuto, muy interesante que lo miren. No muestro el portfolio desde el teléfono. Recuerden también, en la descripción hay muchos links, hay mucha información, lecturas recomendadas para que estén en tema, ¿ok? Tómense el tiempo, esto de la inversión requiere concentración, requiere que inviertan de su tiempo, requieren que estudien un poco. Yo vengo a explicarles esto lo más fácil posible, hago estos videos para, ¿no?, que otra gente me pueda seguir, se animen, ¿no?, a empezar a invertir, se animen a poner su dinero a trabajar en vez de malgastarlo en cosas que realmente no nos sirven, no nos dan nada. Así que bueno, como les digo, tómense el trabajo, miren la lista de reproducción, déjenme cualquier pregunta en los comentarios, yo voy a intentar responder lo antes posible. Y por supuesto, muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Saludos.